Hola, hola con todos. Bienvenidos a esta nueva rutina de Pilates. Yo la verdad es que me he quedado con el tema de la campaña de los ecuatorianos somos más. Y hoy les traigo una reflexión. Los ecuatorianos, desde mi punto de vista, somos súper apurados. Es como que todo lo queremos rápido, lo cual está súper bien para ciertas ocasiones, pero de vez en cuando no me van a negar que sí es bueno como bajar un poquito el ritmo, darnos ese contrapunte a esta rapidez en la que siempre queremos estar, queremos tener todo súper rápido, queremos vernos más fuerte súper rápido, queremos tener el abdomen fuerte súper rápido. Entonces, nada, hoy les traigo una rutina todo lo contrario, una rutina dedicada y enfocada a la movilidad, porque desde mi punto de vista, antes de fortalecer así un montón, necesitamos darle o devolverle a nuestro cuerpo esa movilidad que por X razón a veces se ve, la palabra no es coartada, pero se ve comprometida, pues no se viene la palabra. Entonces, para esto de que los ecuatorianos somos más apurados, desde mi punto de vista no me lo vas a negar, somos súper acelerados, queremos todo rápido, hoy les traigo esta rutina para tratar de devolvernos un poquito ese balance. Así que vamos a empezar de pie. Pies abiertos al ancho de cadera. Caderas. Abre los deditos. Y quiero que revises primero que todo el peso de tu cuerpo esté distribuido en ambas plantas de los pies. A veces asentamos más un lado que otro. Hoy te invito a que asientes por igual en los dos. Pelvis no está atrás, no está aquí adelante, que a veces también adoptamos esta postura. Está justo encima de talones, aquí. Entonces, de ahí seguimos creciendo. Tu tirita imaginaria que sale de tu coronilla te jala hacia arriba para mantener tus vértebras largas y fuertes y tu musculatura activa. Vamos a colocar las manos encima de las costillas. Literalmente quiero que sientan las costillas. Por ahí tengo una clienta que un día me dijo, no sabes, encontré las costillas. Y yo, ¿pero cómo? Todo ese tiempo no las había encontrado. No, las encontré. Y es porque se había puesto las manos acá abajo de la barriga. No, aquí en las costillas. Vamos a inhalar por la nariz, relajando el pecho sin que te pongan tensos tus hombros. Y exhalas por la boca, botando el aire como por un sorbetito. Inhala, sientes como las costillas se pegan a tus manos. Exhala, botas el aire y sientes como tus costillas se alejan de tus manos porque se van cerrando. Inhalas. Exhalas. Y quiero decirles que solo con esta respiración ya estás activando un montón toda tu zona abdominal. Vamos, inhalas. Exhalas. Cierra costillas. Toda tu musculatura se eleva. Una más, inhalas. Exhalas. Sueltas los brazos. Y ahora solo vamos a mover pelvis, ¿ok? Vas a inhalar. Exhala, quiero que traigas la pelvis hacia adelante. Mientras te mantienes creciendo hacia el techo. Inhala, vuelves a posición neutral. Exhala, hacia adelante. Estamos movilizando todo el cuerpo, pero al mismo tiempo reconociendo cómo ciertas partes se pueden mover, ¿ok? El reconocimiento de estos patrones de movimiento nos van a ayudar cuando ya nos sentemos en el mat, nos acostemos, a realizar, por ejemplo, ejercicios abdominales o ya combinando brazos, piernas. Una más. Vamos hacia adelante. Y regresas. Brazos hacia los costados. Vas a inhalar. Exhala, eleva hombros. Eleva brazos, perdón, sin que se elevan los hombros aquí, no te quiero ver así. Ya vas a inhalar, exhala, eleva brazos al techo, alejando hombros de orejas. Y cuando bajas los brazos, quiero que pienses que estás debajo del agua, entonces hay un poco de resistencia, brazos llegan hacia atrás y automáticamente elevas talones. No quiero que tu tronco se venga hacia adelante, quiero que te mantengas creciendo hacia arriba. Pecho abierto, cierra costillas. Inhala, subes. Exhala, bajas. Inhalas.
Exhala, subes. Tres. Hoy estoy un poquito perdida en la cuenta. Vamos, y bajas. Y subes. Cuatro. Y bajas. Y subes. Cinco. Te quedas aquí. Giras cabeza hacia un lado. Al centro. A mí me cuesta porque estoy hablando. Y hacia el otro. Inhala al centro y bajas. Lo hacemos una vez más, ¿ok? No les voy a hablar cuando esté ahí para no perder concentración. Vamos, derecha, izquierda. Centro. Centro. Y bajas, lo logré. Vamos ahora. Roll down, ¿ok? El roll down lo que quiero es darle movilidad a esa columna. Quiero que cuando bajemos, no bajes así. No, ¿ya? Y peor que subas así. Y esto aplícalo para todo. Vas a inhalar. Exhala, empiezas a enrollar tu cabeza, tu cuello, tus hombros. Desde ya el ombligo se va hacia atrás. Brazos hacia abajo. Tu espalda está redondita. Llegas al piso, trata de que glúteos estén en la misma línea de talones. Y vas a subir vértebra por vértebra, hundiendo talones al piso. Y ayudándote de glúteos y abdomen para elevar toda tu columna vertebral y no dejarla sola, ¿ok? Vamos, inhalas. Exhala, bajas. Si necesitas flexionar rodillas, por favor, hazlo. No sientas que estás trabajando menos o que por mantener las rodillas estiradas estás trabajando más. Todo lo contrario, en la medida en que trabajes para ti, para tu cuerpo, vas a hacerlo bien y eficaz. Si trabajas pensando en que tal persona lo hace así, entonces yo también quiero hacerlo así, no lo vas a hacer bien. Última vez. Y regresas. Por más fácil que parezca este ejercicio, realmente, si lo haces controlado y bien, puede ser bastante desafiante. Vamos a sentarnos ahora. Y vamos a colocar pies hacia adelante, piernas flexionadas. Puedes colocar los pies en el piso, puedes colocar los talones, como te sientas más cómodo realmente. Y voy a hacerlo ahorita con rodillas flexionadas. Quiero que pienses que aquí, entre tus rodillas, está sucediendo una servilleta que no se puede caer por nada del mundo. Tu espalda tiene que estar recta. Eso es lo que a mí más me importa, que el tronco esté recto, largo. Vas a estirar tus brazos hacia adelante y nos vamos a ir a spine twist. Es como si vamos a exprimir esa columna. Full movilidad. Acuérdate que esa es la misión de hoy. Movilidad, pero dándonos ese contra... No tengo en cuenta la palabra todavía. Ese balance que necesitamos a esta vida súper acelerada que a veces tenemos. Inhala, exhala. Abre el brazo izquierdo. Siempre creciendo hacia el cielo. Gira, gira. Es una rotación de tronco, ¿ok? Cuando ya no puedes girar más, jala los brazos hacia afuera. Trata de que este hombro no esté aquí. Y regresas. Estamos trabajando todos los músculos del tronco que nos ayudan a sostenernos rectos. Y regresas. Si es que haces este ejercicio, por ejemplo, si estás entrenando en la mañana, te vas a sentir súper contraído, pero luego te vas a sentir súper bien. Recuerda crecer. Y vuelves. Regresa mirando tu mano, que no se te apuren los ojos y regresen antes que tu mano. Vamos, abres derecha. Y vuelves. Te vas sintiendo ya un poquito más flojo, puedes estirar las piernas y hacerlo de esta forma. Inhalas, exhala, abres.
creciendo, que no colapse tus vértebras abajo. Y regresas. Ten la paciencia de ver tu manito al volver. Vamos. Y abres. Les digo esto porque mis clases presenciales siempre se me apuran. Y queremos ver la mano para favorecer esta conexión mente y cuerpo. Vámonos al siguiente ejercicio, Spine Stretch Forward. Vas a abrir los pies al ancho de tu cadera. Igual, tienes la opción de hacerlo con las piernas flexionadas o las piernas estiradas. Y lo que vamos a hacer es una flexión de tronco, una flexión de columna, para seguir favoreciendo esa movilidad. Y vamos a estirar también, van a ver si trabajamos con las piernas estiradas, cómo estiramos la parte de atrás de las piernas. Manos abiertas al ancho de hombros, cuello largo, recuerda flexionar rodillas si es que necesitas. Vas a inhalar, exhala, empiezas a enrollarte como en roll down, todos los ejercicios en pilates se conectan. Y estiras los brazos hacia adelante, no te agarres los pies, no coloques tus manos en el mat, no porque esté mal, sino porque en este ejercicio lo vamos a hacer así. Ombligo se hunde hacia la espalda. Y regresas, vértebra a vértebra, sientes cómo vas acomodando cada una de tus vértebras. Inhalas, exhalas. Y vuelves. Inhalas. Trata de que tu espalda no esté acá, hombros encima de caderas y que no esté sobrearqueada. Vamos, inhalas y exhalas. Y vuelves. Inhalas, última vez, yo les digo última vez y mentira, los engaño. Y exhalas. Y regresas. Baja los brazos. Vamos a cruzar las piernas un ratito para hacer spine stretch side to side, ¿ok? Ahora vamos a hacer una flexión lateral de ese tronco. También lo puedes hacer con las piernas estiradas para darles un descansito. Vamos a hacerlo con las piernas flexionadas. Vas a estirar los brazos como si estuvieras haciendo una T. Recuerda que tus isquiones están en el piso y tu coronilla te jala hacia arriba. Tu pecho está abierto y tu cuello está largo. Vas a inhalar, exhala desde el tronco. Empiezas a flexionarte, a flexionar tu tronco hacia la derecha. Hacia la derecha con tu mano izquierda haces un arco iris. Entonces aquí tienes unas fuerzas opuestas. Tu brazo que te jala en diagonal y tu glúteo izquierdo que te ancla al piso. Estiras todo tu lateral izquierdo en este caso. Regresas creciendo con tu mano, estiras brazos hacia afuera y exhala creciendo con tu mano derecha. Haces lo mismo al lado contrario y se siente totalmente diferente cuando un lado ya está liberado, me gusta decirlo así, y el otro todavía no. Y vamos creciendo, inhalas, exhalas hacia el otro lado. Y creces, inhalas, exhalas hacia el otro lado. Y regresas y nos vamos a acostar boca abajo. Vas a estirar los brazos, piernas hacia afuera también. Aquí quiero que hundas pelvis al piso, ¿ya? Hombros que no caigan hacia abajo, que están hacia atrás. Vas a inhalar. Exhala, eleva brazos derecho y pierna izquierda. Y más que elevarlo, más que querer hacer una mega extensión de la espalda, lo que quieres es elongar. Quieres estirar brazo hacia adelante y pie hacia atrás. Y bajas. Y hacemos lo mismo del otro lado. Recuerda que esta rutina tiene como enfoque movilidad. Y vamos al otro lado. Movilidad al ritmo que les estoy dando. No se me vayan a apurar. Si quieren algo más activo, pueden ir a ver el resto de rutinas, hay de todo, rutinas, hay flows deliciosos, hay trabajo enfocado de brazos, de piernas, de aductores, ya les voy a hacer uno, otro de aductores, otro de caderas, en fin, tienes para escoger un montón. Vamos, te quedas ahí, colocas tus manos a los costados y te levantas, vas a cuatro puntos de apoyo, manos debajo de hombros, rodillas abiertas al ancho de cadera.
Y aquí, desde la línea media de tu espalda, primero vamos a inhalar, exhala, eleva la línea media de tu espalda, deja caer tu cabeza para que también se relaje y regresas a posición neutral, inhalas. Ojo, no estamos aquí con la espalda arqueada, ni estamos acá dándole peso a las rodillas, ni acá simplemente sobrecargando muñecas. El peso de tu cuerpo está balanceado. Vas a inhalar, exhala, elevas. Inhala, vuelves. Exhala, elevas. Y vuelves, inhalas. Exhala, elevas. Regresas. Ahora vas a apoyar metatarsos. Vas a inhalar, exhala con tu desde tu powerhouse. Vas a elevarte y vas a irte a un elephant con flexión de rodillas. Y aquí te vas a quedar dos respiraciones tratando de estirar tu espalda. La meta es que sientas que tus glúteos te jalan hacia arriba en diagonal, mientras tu coronilla jala hacia el piso. Entonces tienes estas fuerzas opuestas que están contribuyendo nuevamente a la elongación de esa espalda. Acabas tus respiraciones y tratas de estirar tus talones. Los míos todavía están bastante contraídos. Puedes flexionar y estirar para que esas pantorrillas se vayan ya aflojando. Igual tus isquiotibiales. Quedas ahí, recuerda que el glúteo jala hacia arriba y vas a empezar a caminar hacia atrás con tus manos. Llegas a tus pies, agarras tus codos, llevas tu cabeza en medio de tus brazos y vas a ir del lado derecho hacia el lado izquierdo. Aquí sientes, ¿qué sientes? A ver, cómo tus laterales se relajan también. Tus pies están bien agarrados al piso. Sueltas tus manos, inhalas, exhalas, elevas. Y te peinas, y que te despeinas de como. Vamos ahora, con este ya acabamos. Vamos a abrir los dedos de las manos y de los pies. Abre esos dedos. Quiere el dedo gordo y el dedo meñique que se quieren separar. Y sueltas. Vamos, abres. Abres tres y sueltas. Cuatro y sueltas. Última vez. Cinco y sueltas. Hemos movido de pies. Hemos movido de pies a cabeza. Vamos a respirar. Una respiración. Vas a inhalar todo lo bueno y vas a exhalar todo lo que no te hace bien. Esta rutina puedes hacerla antes de cualquiera de las rutinas que están en el canal. Es súper ideal como para esa movilidad que necesitamos antes de entrar a esta, a trabajar un poquito de fuerza, ¿ok? Acuérdate que siempre puedes participar en los concursos que Tía TV te tiene. Solo tienes que enviar un correo electrónico a concursos@tiatv.com.es con tus nombres completos, tu número de celular y tu número de tarjeta más. Y recuerda estar pendiente de lunes a viernes a las 7 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana para saber si es que ganaste. Nos vemos, los ecuatorianos somos más. ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.